marzo del 2013 los movimientos sociales en la Plaza Bolívar por la muerte del cacique Sabino Romero en la Sierra de Perijá, el cacique que adelantaba la lucha más revolucionaria de Venezuela con el tema de la demarcación de la tierra. Vamos a ver las impresiones de los movimientos sociales. Lo único que voy a decir que hoy queda demostrado con la muerte de Sabino, que este gobierno no habla con el pobre luchador. Este gobierno no se sienta en la mesa con los que dieron su sangre para esta revolución. Está claro el punto de quiebre que hay. Está claro a quién le vendieron sus intereses. Y aquí estamos en este pueblo porque aquí se va a armar el peo. Aquí no lo vamos a permitir que la justicia no tome parte de la vida de Sabino, de la dignidad de nuestro líder popular. Se acabó esta mentira y se acabó esta complacencia que tenía el pueblo. Ahora van a saber quién coño es un pueblo arrecho. Van a conocer a un bobe junto con Sabino. Van a conocer a un bobe junto con Guaycaipuro. Se van a meter su riqueza y su comodidad por el culo. ¡Maldito! ¿Para qué es el exterminio Yucpa? Bueno, lo inmediato es para darle satisfacción a los señores ganaderos, lo inmediato. Y para lo inmediato es para sacar carbón y quién sabe cuál es mi... O sea que tampoco la cosa se acaba con los ganaderos. Los proyectos son mucho más ambiciosos, son desarrollistas y ahí pues no hay cabida para indígenas y mucho menos para indígenas caribes rebeldes. Y para mí, Sabino es el... Guaycaipuro vuelto a sacrificar. Nosotros sabemos que allí han actuado los poderes económicos, que pareciera que solamente son los que gobiernan. Hemos estado tratando de decirles a ellos, coño, que había que proteger al cacique Sabino Romero, un hombre honesto y humilde, que su único objetivo era luchar por lo que le pertenece por derecho, como lo dice la Constitución. El único que está pues prohibiendo esta tierra soy yo, pues. Vemos cómo ahora este Ministerio de Asuntos Indígenas y algunas instituciones, haciéndose los locos, incluso los medios del Estado, ocultando la lucha, ocultando la verdad, dándole pies a la derecha para que la derecha se agarrara este problema para ellos, como el Diario de la Verdad de Machique. Y el único que está buscando la demarcación es mi persona. El único que está, pues, aforzando a los ganaderos, sacando para afuera, soy mi persona. Murió Sabino Romero, un gran líder que luchó por su tierra. Este muerto parece que le convenía más al gobierno que a los enemigos. Y eso es una desgracia para nosotros, porque eso traicionó la memoria de Chávez. Esas situaciones de tremendas injusticias, ¿ve? Hay que irlas solucionando. No podemos retardarnos, no podemos ser timoratos en eso. Y a veces somos timoratos. Nombramos una comisión y pasa un año y viajan y vuelven a viajar y se reúnen por aquí, se reúnen por allá y pasan 2 años, pero nunca hay solución del problema. Esos son los viejos vicios del pasado. Eso se llama burocratización. ¿Eh? Y eso tiene que acabarse. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que he remitido solucionen el problema. Solucionan el problema. A favor del débil. ¿Quién es el débil? El indio. El gobierno tiene que ayudar profundo a los yupas, porque ahora es que falta a los yupas que están sufriendo. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo, la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. El compañero Sabino, nosotros le tramitamos unas medidas de protección desde el 2008, pero cuando tratábamos de conseguir el cumplimiento de la medida, según la información que nos refirieron, y tenemos acta de que él no daba una dirección, él no tenía un domicilio fijo, y él permanentemente tenía diferentes lugares donde permanecía. ¿Por qué crees tú? Y él siempre nos decía a nosotros que él mismo velaba por su propia seguridad. Aquí está la firma de Sabino, mírala, ¿ves? Ahí está la firma de Sabino, mírala, ¿ves? Solicitando a las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela que atiendan el problema de la Sierra de Perijá. Tenemos que combinar esa función de ustedes con la nuestra. Nosotros no estamos en contra de ustedes. Queremos que funcione. Nada más. O sea, que a nosotros lo que nos importa es el equilibrio social.
Sí, pues es que el equilibrio no se da cuando nos están asesinando a la población, nos están asesinando a los dirigentes, no existe tal equilibrio. ¿Será que este ministerio público es pura actuación mediática? Una cosa es lo que se dice en la televisión, en esos actos, y otra cosa es lo que todos los días sucede en la sierra de Perijá, en los pueblos campesinos. Es bochornoso venir de nuevo acá a hablar de lo mismo. Ahora es Sabino, mañana quizás será Zenaida, luego será Sabinito. ¿Cuántas veces hemos denunciado al CICPC de ser cómplice, de trabajar conjuntamente con esta gente que andan en un trabajo con los ganaderos, con los sicarios? Nosotros incluso estamos recabando información que hay altos funcionarios de ahí que están implicados en ese asesinato y la vamos a presentar. Bueno, estamos investigando. Entonces... Recuerde la fiscal, que recuerde la defensora del pueblo, que recuerde todas las instituciones a las cuales nosotros acudimos para solicitar justicia para los Yucpa desde hace varios años. Recuerde que ellos también son pueblo. Tenemos que levantarnos para conseguir nuestras tierras, para defender nuestra tierra, a tal como dice nuestra constitución. Sabino, somos todos. Sabino es la demostración de que todavía hay impunidad, que todavía hay hechos que se están ejecutando irregulares en el país y que tenemos que prestarle atención, y que estamos llamados los hombres y mujeres comprometidos con el proceso revolucionario a prestarle atención y a luchar. La lucha sigue, la lucha sigue. Sabino vive, la lucha sigue. Justicia para los indios. Tierra para los indios.